Claudia, puedes comenzar. Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es un placer para mí muy, muy grande estar aquí acompañándolos hoy con este Manos a la Obra de Design Thinking, que es un tema que, que nos encanta compartir, que sabemos que es demasiado útil en diferentes contextos, así que bueno, aquí estamos. No estoy sola en este espacio, me acompañan tres colegas, compañeros maravillosos para traerles a ustedes la mejor experiencia, así que permítanme se los presento. Ah, bueno, y antes de pasar a ellos, voy a refrescarles, aunque pues en la presentación estaba. Yo me desempeño como profesión como Agile Coach y además soy la líder de disciplina de las prácticas ágiles e innovación del Centro de Excelencia de ese tema, NPM. Y me acompaña hoy una de mis compañeras colegas, Lady Arenas Orozco. Dale, Lady. Déjanos ver. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en esta mañana. Gracias, Clau. Mi nombre es Lady Arenas. Trabajo para Ceiba Software. Me desempeño como Agile Coach. Y trabajo para EPM como habilitadora ágil en el área de TI y en desarrollo de software. En este momento me encanta compartir con ustedes. Llevo 5 años trabajando con técnicas y herramientas ágiles. Y me permite en este momento compartirlo con ustedes y feliz por estar aquí. Mil gracias, Lady. Bueno, también está con nosotros Andrés Coronado Mendoza. Andrés, te dejo que tú nos cuentes de ti. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Claudia, y también a EPM por esta oportunidad de estar compartiendo conocimiento con ustedes. Un tema que realmente pues me apasiona bastante y ya dentro de mi rol como consultor en experiencia de usuario en Ceiba Software es mi día a día. Entonces, creo que es un tema que realmente desde hace ya prácticamente 8 años que vengo trabajando y desempeñando el rol, nos ayuda mucho, digamos, que a lo que tiene que ver con solucionar problemas, que al final es lo que nosotros hacemos por medio del diseño. Entonces, muy contento de estar con ustedes el día de hoy y poder compartir el conocimiento y las experiencias que tenemos para todos ustedes. Esperemos que disfruten mucho este espacio. Andrés, muchísimas gracias por acompañarme y estar aquí para todos. Ahora, Ana Cristina Bertrán. Dale, Cris. Buenos días para todos. Pues yo soy la que más poquito llevo la dirección de soluciones de TI. Llevo solo 6 mesecitos. Muy contenta de estar aquí hoy. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Y bueno, estoy en un proceso de aprendizaje, pero aquí también estoy también para compartir mis pocos conocimientos acerca de todos estos temas, pero este mundo me ha encantado y estoy fascinada con él. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Mil gracias, equipo.
Bueno, entonces aquí estamos. Somos nosotros cuatro con toda la dedicación, disposición y energía para hacerles llevarse, creo yo, que la ambición es que se lleven un entendimiento de lo que es Design Thinking. Bueno, antes de esto, antes de comenzar en materia, les voy a dejar con Ana Cris, que nos va a hacer como una actividad aquí de conexión. Yo no sé cómo están las ciudades de donde se están conectando, pero al menos Medellín está frío. Es una actividad de calentamiento, nos viene bien. Adelante, Ana Cris. Gracias, Clau. Bueno, entonces vamos a hacer inicialmente una actividad de calentamiento, como se les decía Claudia. Les vamos a solicitar que por favor ingresen a Menti. Claudia, ¿me colaboras por favor con la pantalla? Vamos a ingresar todos a Menti, vamos a ingresar con el código 7811-7033. Igualmente en la pantalla ustedes están viendo el código QR si quieren escanear el código con su celular. Y traemos dos preguntitas muy sencillas con las que queremos iniciar este taller. Entonces vamos ingresando todos, por favor, y vamos dando respuesta a la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta es, van a mirar por su ventana y van a mirar cuál es el primer objeto de ciudad que ustedes ven allí. Entonces, todos esperamos sus comentarios en el Menti, por favor. Bueno, ya empezamos a darnos respuestas. Tenemos un edificio. Un árbol, un poste de energía. Más árboles. Un techo. Flores, qué lindo. Una cancha sintética, me imagino que una cancha de fútbol. Bueno, muy bien. Y ahora cuéntanos cuál es tu superhéroe favorito. Ese personaje de niños con el que siempre nos gustó, con el que siempre disfrutamos, del que siempre nos quisimos disfrazar. ¿Cuál es ese superhéroe? Esperamos sus respuestas. Cuéntenos cuál es ese superhéroe, no tenemos respuestas todavía. Estoy mirando acá esto de Voting is Closed. ¿Será que no les está funcionando? Miremos el chat. Sí, aquí dice que no le deja seguir el Menti. No le deja seguir en el Menti. Espérame, danos un segundito, Anderson, a ver qué pasó. Está diciendo que... Voy a volver aquí a ponerlo acá. ¿Listo? Dale. En un momento. Acá me dice de esta que la votación está cerrada. Voy a intentar volver a crearla, ¿sí? A ver si con eso se resuelve esto. Se resuelve el asunto, listo. Es un ejercicio creativo y es importante que nos contesten. Esa claro. Pregunta para el ejercicio creativo que vamos a hacer, ¿vale? Te voy a intentar volverla a crear acá. Rápidamente, aquí nos estamos adaptando a la situación. A ver si con esto vuelve a dejar. A funcionar. Ajá. Listo, ahí voy, vamos a ver. Por favor, inténtenlo otra vez. A ver si ya les aparece... Pues avancen a la siguiente pregunta, a ver si ya les aparece. Al menos ahora ya no me saca el mensaje de que la votación está cerrada. Muy bien. Uh-huh. Sí. Muy bien. La Mujer Maravilla. También es el mío ese. Sí, también es el mío. Indiana Jones, El Zorro, Batman. Me encanta. Esto se va a ver.
Iron Man, sí. Muy bien. Bueno, seguramente aquí van a aparecer una cantidad de superhéroes que uno no conozca, porque no todos los conocemos, pero seguimos con la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Esa es la que va ganando, la Mujer Maravilla. Excelente, excelente. Vamos Centella, ay, con a mí me Marvel. tocó Centella. Yo soy de esa época. Estamos revelando la edad aquí. Sí, aquí vamos revelando edades. Vea, por ejemplo, aquí sale algo que yo sé poco. Lion o Thundercats. La Pantera Rosa. Ay, la Pantera Rosa, pero en dibujos animados, divina. Ve, yo nunca he visto a la Pantera Rosa como un superhéroe. Interesante esa mirada. Sí. Eso es nuevo para mí. Muchas gracias. Pero me encanta, a mí la Pantera Rosa me parece divina. Parece divertidísima. Bueno, vamos a Bueno. ir, si quieren sigan metiendo, pero vamos nosotros de una vez a mirar el ejercicio creativo. ¿Te parece, Cris? En el tablero. Perfecto. Ya te voy a Claro que proyectar sí, allí claro. en el tablerito. Dale. Me voy a ir para acá. Claro que sí. Entonces, la intención de este ejercicio de conexión, pues, es que hagamos creación, ¿cierto? Hagamos un diseño de una ciudad y creación de ese diseño con esos elementos que ustedes pusieron allí. Entonces, aquí nosotros como facilitadores del espacio, estamos aquí por detrás ya buscando las imágenes, elementos que están allí. Vamos a ver cómo nos queda esta ciudad. Listo. Vamos a darnos 1 o 2 minutos para que aparezca nuestro diseño. Y vamos a ver, a visibilizar básicamente que lo simple que puede ser realmente tener un diseño, realmente crear un diseño y de una forma colectiva, ¿sí? Que es parte de lo que queremos que como que se lleven de este espacio, que Design Thinking es algo que tiene, pues, es una herramienta que tiene mucho que ver con esto de escuchar todas las opiniones, de recolectar todo lo que está ahí para nosotros, de capitalizarlo y de materializarlo después en creaciones, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. Vamos ahí un minutico, ya estamos actualizando aquí nosotros por interno buscando imágenes y demás. Pues ya en un momentico volvemos a ver cómo nos queda esa ciudad. La intención inicial era que ustedes hubieran hecho esto, pero les confesamos que en este tema de virtualidad que estamos viviendo, no queríamos usar otra plataforma distinta a esta para no perder la traducción que nos están haciendo del lenguaje de señas. Entonces, por eso todo el tiempo vamos a hacer nosotros las manos que hagan, pero también todo el tiempo van a ser ustedes los que están participando con nosotros de ese hacer por el chat o de otras formas. ¿Listo? Entonces, por favor, estén muy listos a participar para que este ejercicio sea colaborativo como nos lo soñamos. Bueno, aquí ya vamos viendo el diseño cómo está quedando. Vamos a ver cómo se ve esto que yo voy a poner acá. Este es para mí mi nuevo superhéroe. Según lo que escuchamos hoy, Chris. Sí, aprendimos algo nuevo. O sea, yo ya estoy pensando fuera de la caja con esto, ¿viste? La Pantera Rosa apareció para seguir pensando fuera de la caja. Sí, señora. Bueno, vamos a poner 2 cositas más de equipo y listo. Entramos en materia. Dejamos esta foto Ahora, o sea, hay tantas mujeres maravillosas. A ver, ¿cuál me llevo? Me voy a llevar esto. De este ejercicio creativo.
Perfecto. Perfecto. Centella, gracias. Gracias por traer a Centella. Centella era Centella. una figura. Bueno, habrían muchísimas formas, iba a decir mil formas, bueno, muchísimas formas de hacer este diseño de muchas formas distintas. De a partir de ese insumo que ustedes nos dieron, de lo primero que veían al asomar la cabeza por la ventana o al mirar por la ventana, y el superhéroe de infancia, podrían salir de acá, yo creo que es infinito, o sea, la cantidad de creaciones que podrían salir de algo tan sencillo. Esa es la reflexión que queremos que se lleven para comenzar, para entrar a este ejercicio de entender ya el paso a paso de lo que es design thinking y de crear con nosotros. Aprovecho y les digo para que por favor se vayan. Vamos a pues nos gustaría contar con algunos de ustedes para que conversen aquí en la sala en vivo con nosotros. Entonces, si hay alguien que se anime a hacerlo, por favor nos escribe por chat y a través de las personas de logística, pues le escriben al chat de WhatsApp a la persona de logística diciéndole, a mí me gustaría participar en vivo en la sala con ellos en los momentos donde vamos a pedir eso y les pasamos el enlace a la sala para que se puedan conectar un ratico con nosotros aquí y conversar. Esperamos que alguien se anime, pues igual si, no sé, si de pronto hoy no están de ganas, pues como de animarse a esto, tranquilos que igual el ejercicio lo vamos a hacer. Les prometemos que es algo sencillo, no es algo complicado. Sí, no es nada complicado, aquí todos estamos aprendiendo, todos somos Sí. aprendices constantes, así como ustedes, así que nada, aquí estamos al mismo nivel. Bueno, voy a entrar en materia ya de equipo de lo que es como el concepto y vamos a ir haciendo las actividades. Al final de cada slide vamos a dar un espacio para ver si hay preguntas específicamente de cada slide que las pueden hacer a través de este chat de StreamYard o a través del chat de WhatsApp también. La aprobación, digamos, para conectarse acá, sí les pido que la hagan por el chat de WhatsApp específicamente porque tenemos que devolverles, ¿cierto? El enlace para la sala. Entonces, ese sí, por favor, háganlo por allá. Bueno, design thinking, un tema que creo yo que definitivamente, entre más pasa el tiempo, más fuerte se pone. Aparecen términos como design thinker, como profesiones, por ejemplo, ¿cierto? Y esto se empieza a volver cada vez algo más común en casi cualquier contexto de creación, ¿sí? Entonces vamos a contar un poquito de, bueno, ¿qué es esto y cuál es como el origen de esto? Entonces, muy brevemente les voy a contar. A nivel de historia, por allá en 1992, un señor que se llamaba Richard Buchanan sintió la necesidad de buscar un método, una forma de trabajar distinto cuando se enfrentaban a algo que él llamaba los problemas malvados. Entonces, problemas malvados, él decía como aquellos problemas que en mi concepto es la vida misma, o sea, es inevitable, que son problemas dinámicos, con variables cambiantes, donde sencillamente hay mucho por descubrir, ¿sí? Donde yo veo algo acá, pero cuando entro a revisar hay mucho por descubrir, ¿sí? Entonces, él le solía llamar a eso los problemas malvados. En inglés le llamaba como, es la frase, sí, la frase es como weak problems, algo así. Y bueno, de ahí viene como este tema de tener pensamiento creativo para poder diseñar soluciones a problemas malvados, ¿sí? Después, viene apareciendo un modelo que ya lo voy a contar en el siguiente slide. Pero entonces, las bases, digamos, de este método es la creatividad, es el ser empático con el problema que está ahí, con lo que alcanzo a ir viendo, porque voy a ir teniendo que ir descubriendo y voy a ir viendo ciertas cosas y es completamente orientado al diseño. Ahora,
El tema de diseño quiero que lo bajemos de, o sea, si de pronto lo estamos viendo como algo muy complejo, bajémoslo de pinta, ¿sí? El diseño es algo más común de lo que creemos, ¿cierto? Hay diseño en nuestra forma de vestir, hay diseño las mujeres que nos pintamos las uñas, hay diseño en eso que hacemos, hay diseño en el mueble, en la cama, en muchas cosas. El diseño es parte de de nuestra cotidianidad. Y a veces las personas nos cerramos a veces ser creativo porque decimos, es que yo no soy diseñador. No vamos a negar que una persona que se dedica a esto, ¿cierto? Pues va a tener mayor experiencia, se va a mover con más comodidad en esto. Pero quiero que partamos de la premisa de que el diseño está en todas partes y nosotros hacemos diseño en mayor o menor medida en nuestra cotidianidad. Así que si alguna vez se les ocurrió decir algo como que no, es que yo no soy creativo, yo no sé diseñar, yo no sirvo para eso, ya en este momento eso queda cancelado, ¿sí? Queda inhabilitado. Y bueno, los problemas que estamos, digamos, conviviendo en este tipo de, o pues para los que usamos design thinking, son esos problemas, como les decía, con mucha ambigüedad, mucho por descubrir. La intención de Design Thinking es crear esas nuevas soluciones, pero muy de cerca de la persona, ¿cierto? De su necesidad, ¿vale? Y por ende, darle valor a ese cliente y crear oportunidades en ese mercado donde se encuentra esa persona, donde se encuentra esa necesidad. Listo. Ahora les voy a mostrar aquí este modelo. Entonces, con el paso del tiempo, IDEO y su fundador tomaron esto pues este método, por así decirlo, y en mi opinión le hicieron como un diseño al método que hizo que fuera mucho más empático, cercano, sencillo para las personas recorrerlo, usarlo. Y ahí nace este modelo de IDEO, ¿sí? De hecho, Design Thinking se masifica, digamos, en el uso pues en el mundo, su uso se masifica a partir de este diseño, con estas fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, reconociendo que es un modelo iterativo. Incluso algunas personas han llegado a pensar que Design Thinking es de IDEO. Cuando ustedes entran al sitio web de IDEO, dentro de lo que cuentan como el saludo, digamos, la bienvenida, ellos dejan claro que no es su creación, pero sí reconocen que a partir de su modelo, pues nunca vieron venir este crecimiento tan exponencial y el hecho de que se pudiera usar prácticamente en cualquier industria, como para cualquier, digamos, tipo de problema o desafío que estuviera enfrente. ¿Listo? Bueno. ¿Hay dudas hasta acá? Voy igual avanzando al siguiente slide. Equipo, ¿algo por ahí? Claudia, vamos muy bien. Ya tenemos el voluntario que se va a unir a nuestro ejercicio. Y se llama María Gracias. Alejandra. María Alejandra, danos un espacito que ya enseguida te vamos a Bravo, subir para bravo. que nos ayudes con el caso práctico. Entonces, y no sé si haya preguntas en el chat, chicos de. Parece que no. Listo, mi doña Mónica nos dice que no hay preguntas. No hay Listo, entonces preguntas, vamos sí, a señor. avanzar. Hoy vamos a trabajar con un caso práctico. Estamos en la sala de manos a la obra y vamos a hacer todo lo posible porque haya manos a la obra, a pesar del contexto virtual. Entonces, queremos o quisimos traer más bien una problemática que fuera cercana a muchos de nosotros en este momento, ¿sí? Que está relacionada con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social en los centros comerciales de la ciudad de Medellín. Vamos a suponer, nosotros somos paisas aquí todos, pues bueno, yo soy de Bucaramanga, pero estoy más apaisada que quién sabe qué. Entonces, igual imagínense esto en la ciudad donde cada uno está, ¿sí? Como efecto de la pandemia por el COVID-19. ¿Cuál es el problema que estamos, pues que queremos, digamos, con el que ustedes empaticen, conecten y trabajemos en este espacio? El retorno a los establecimientos comerciales
digamos que cada vez se da con mayor frecuencia, o a espacios públicos incluso. Y es importante continuar con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social para prevenir básicamente un nuevo incremento, digamos, de ocupación de las UCI de la ciudad, que es como lo que más nos ha, por así decirlo, asustado y de alguna forma afectado. Yo no sé si ustedes han perdido seres queridos en estas circunstancias, pero yo sí lo hice. Hace más o menos mes y medio, un amigo mío partió después de haber estado varias semanas en UCI, y es algo que hasta que no lo vives, como que no te asusta mucho, siento yo, a pesar de que escuchas como los casos por ahí. Si algunos de ustedes han estado en situaciones como esas, creo que entienden bastante bien por qué consideramos que esto puede ser un problema. Ahora, ¿qué quisiéramos frente a ese problema? Plantear soluciones al manejo efectivo de protocolos de bioseguridad y distanciamiento social para los centros comerciales. ¿Sí? Detrás de ese problema hay muchas situaciones que dificultan que realmente se pueda tener un manejo efectivo de esos protocolos. ¿Sí? Pero no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver como parte del ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a avanzar. Vamos a comenzar a recorrer este modelo, el modelo de IDEO, de Design Thinking, y vamos a entrar en la fase que se llama empatizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de la fase de empatizar? Esa palabra investigar con la que tenemos acá en la presentación, el inicio de la frase, para mí es como la premisa o la acción fuerte de esta fase, ¿sí? Porque tenemos que abrirnos a observar ahí en el terreno cómo se comporta la gente, qué está haciendo, el que dice que tiene problemas, qué le duele, de qué se queja, si son varios, entonces cuál es la diversidad de quejas que hay allí, ¿sí? Comprender, ¿cierto? Comprender, y por eso se habla de empatizar, porque para yo comprender al otro necesito ponerme en sus zapatos, necesito quitarme la creencia que yo pueda tener de que, ay, tan bobo, esa bobada que está diciendo, pues, ¿quién dijo que eso era peligroso? No, yo necesito empatizar, ¿sí? Entonces, con la problemática que yo mencionaba, de pronto algunos de ustedes, porque tienen casos como el que yo les acabé de compartir que viví, pueden empatizar más fácil. Otros dirán, no, me parece que la gente igual exagera, que le tiene mucho miedo a esto. Igual, es una postura completamente válida y que hará todavía más desafiante empatizar con las personas que le tienen miedo a eso, ¿sí? Pero tenemos, esa es la tarea cuando llegamos a empatizar y cuando llegamos al campo, ¿listo? Tenemos que enfocarnos en el problema, ¿cierto? No en la situación y lo que yo opino de la situación. Me enfoco en el problema para poder comprender a esa persona por qué le duele lo que le duele, por qué le preocupa lo que le preocupa, ¿sí? Y de esa forma imaginármelo realmente cómo es que, o sea, cuando yo lo voy a ofrecer, ¿cierto? Un producto o servicio, pues, ¿cuáles son las necesidades que lo voy a satisfacer? Entonces, en esta fase es súper importante activar todos los sentidos, ¿sí? Escuchar, ver, observar, si es un contexto donde se pueda tocar, pues, tocar. O sea, es como que permítanse investigar con toda. Recolectar todos esos hallazgos. Sí, todo sirve, todo vale. Design Thinking tiene dos como pilares, por así decirlo, dentro de todo su proceso, que son la divergencia y la convergencia. Acordémonos que divergencia es la diferencia de opiniones, de criterios, de ideas. La convergencia es cuando ya logramos hacer algo como un consenso de esas opiniones y esas ideas. ¿Listo? Entonces, en esta fase de empatizar, es súper importante aceptar y abrirnos a la divergencia. No tenemos que estar de acuerdo, no tiene que ser todo igual. Las cosas son como están, salen del campo. Yo no las explico, no las cuestiono, están ahí, ¿sí? Mi labor es recolectarlas para tener la mayor cantidad de información posible sobre el problema, las personas que están allí y sus necesidades. ¿Listo? ¿Hay alguna duda por ahí sobre esto que acabo de decir de empatizar?
No, Clau, no tenemos preguntas. Súper. Entonces, vamos a pasar a hacer nuestra primera práctica. La herramienta que vamos a usar es una herramienta, a mí me encanta, pues, y la he usado mucho y he visto mucha gente usarla, que es el mapa de empatía. Vamos a recorrerlo aquí con la persona, que esté invitada, que aceptó subir a nuestro escenario. Entonces, por favor, equipo logística. Bueno, Claudia, María Alejandra dice que ella nos ayuda, pero directamente desde el chat. Pero entonces Anderson se nos va a unir y él nos va a ayudar con el ejercicio. Perfecto. Buenos días. Hola, Anderson. Muchas gracias por animarte a acompañarnos. Con muchísimo gusto. Estoy pendiente aquí del ejercicio. Listo, listo. Yo no estoy viendo tu cámara, Anderson. ¿Es algo intencional? ¿No quieres que la veamos o simplemente es porque no la has encendido? Porque me gustaría mucho verte mientras hacemos la entrevista. Yo tengo mi cámara encendida. Sí, yo lo veo. Yo lo estoy viendo, yo también lo estoy viendo. Bueno, es un problema mío, maravilloso, listo, perdón. Entonces, nada, comencemos. Equipo, me gustaría invitarlos a que, para que oxigenemos la voz, ustedes me ayuden también a comenzar con espontáneamente, Lady, Andrés, que si quieren comenzar a entrevistar a Anderson, adelante. Listo, si quieren darle yo, Claudia. Dale, Andrés. Bueno, Anderson, como decía Claudia ahorita, pues esta etapa es más un tema de conocimiento, de conocer como el contexto donde digamos que de alguna forma hemos planteado que es el tema de los centros comerciales. Y esta herramienta nos va a permitir un poquito entender un poco cómo de alguna forma tú te desenvuelves en ese entorno, ¿listo? Entonces, si quieren, nos pueden proyectar un poquito las preguntas. Entonces, tenemos como varias preguntas y la idea, pues, es que nos comentes y nos ayudes como a responderlas. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, el primero es, de acuerdo a ese contexto, ¿tú qué piensas y sientes? Entonces, por ejemplo, tenemos salir no es seguro. Es algo que de pronto las personas que estemos, digamos, que contactando o entrevistando nos pueden estar diciendo. O que las medidas de bioseguridad no son suficientes, o que falta mucha conciencia, digamos, que en todo este proceso de virus. Entonces, la idea, Anderson, es que nos cuentes qué piensas y sientes frente a ese contexto que nosotros estuvimos planteando, que es el tema de la parte de bioseguridad en los centros comerciales. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Pues pienso que a veces la gente no se siente pues muy segura por posibles contagios, ya que está la nueva variable Delta. Muchas personas pueden sentir como mucho temor al interactuar como en espacios masivos. Entonces diría que, ¿y por qué crees? Así que la gente dice que no, salir no es seguro, diría yo. ¿Y por qué crees que las personas no se sienten seguras en ese espacio en específico? Los medios de comunicación a veces tienden a generar mucho temor, entonces pienso que debe ser por eso. Listo, y que de alguna forma sentimientos te genera, digamos que ir a ese tipo de espacios, como decías ahorita, tener digamos que mucha afluencia de personas, ¿qué te genera desde la emoción? En esos momentos, pues que ya estoy vacunado, estoy un poco tranquilo. Pero antes que no estaba vacunado, sí me sentía un poco temeroso. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta y es ahondar un poco en qué ve. Es decir, de alguna forma las personas que ven en ese entorno, que puede estar afectando, como
que las personas vayan o ese libre, digamos, que es un movimiento en ese contexto. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos y es que, ¿qué ven las personas que no guardan la distancia y que de alguna forma tampoco usan bien el tapabocas? ¿Qué otras cosas nos puedes decir, Anderson, de lo que tú ves en ese entorno que planteamos ahorita de los centros comerciales relacionado con el tema de bioseguridad? Ok. Que no se realiza una correcta desinfección de mesas, de sillas. Entonces, agregaría como esa parte. Ok. ¿Qué ves de pronto ya en las tiendas como tal? En las zonas de comidas, en ese tipo de espacios donde también los centros comerciales pues tienen gran afluencia de personas. Diría que especialmente las tiendas de ropa, pues que te mides una camisa, la colocas en el stand y posteriormente te vuelves. Y te mides otra, y luego llega otra persona y se la vuelve y se la mide, entonces diría que eso también. Sí, bastante interesante lo que comentas, porque sí es verdad, ese tipo de interacción con los elementos da un poco de susto, digámoslo así. Bueno, continuando con las preguntas, ahora vamos a una que es identificar qué oyes. En este que oyes es que también de alguna forma te puedes referenciar en lo que escuchas en ese entorno. ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dice la familia? En torno como al contexto que estamos planteando. Por la parte de los amigos, y no hay como tanto temor. Hay un poquito más de confianza en ese tema, pero en la familia sí ya sí hay más como el miedo de salir, especialmente cuando son adultos mayores, tíos, abuelos, y a pesar de que ya se haya recibido una dosis de vacunación o las dos dosis, sigue siendo como un temor. Listo. ¿Y ellos qué más dicen aparte del miedo? ¿Cómo ven la situación, digamos, que en la ciudad, que escuchan frente a no sé, las noticias, lo que de alguna forma los influencia y hace generar pues como conversaciones en la familia? Pues en general sí es como el miedo, pero también hemos tratado temas como que las relaciones sociales han disminuido demasiado, entonces que también afecta como la parte psicológica. Perfecto, sí, esa parte psicológica creo que está muy relacionada con ese tema, porque obviamente afecta, como todo lo que tú dices, las relaciones con los familiares ya tienen que ser virtual, el distanciamiento, entonces claro, sí. Creo que eso sí afecta bastante. Andrés, tenemos comentarios de María Alejandra, dale, Cris. Bueno, tenemos comentarios de María Alejandra, muchas gracias, nos dice que las personas en general les da pereza seguir los protocolos de seguridad, considero que en las tiendas sí se dan los protocolos, ya en los restaurantes es complicado un poco porque uno se debe quitar el tapabocas, pero a pesar de eso, uno hace lo posible por aplicarlo. En cuanto a la familia, creo que no es tanto temor, sino el compromiso o la responsabilidad de cuidarse a sí mismo con mis amigos. Gracias, Andrés y Cris, listo. Por eso estoy tirando acá los de Maya. Gracias. Para que tú te concentres en los de Anderson. Bueno, el siguiente momento de, digamos que esta herramienta y de conocimiento habla de qué dice y hace. Entonces, cuéntanos qué tú qué nos dices o qué haces de alguna forma para desenvolverte en ese entorno, ¿qué haces desde el punto de vista de bioseguridad? Creo que me adelanté. Como dije anteriormente, no, pues, no sé. Vacunarme. ¿Qué dice? ¿Qué hace?
Perdón, perdón, Anderson, lo desconectar que los pasa es que igual en lo que han espacios. contestado ellos, igual han dicho como lo que oyen también, es eso. Yo creo que no te adelantaste, sino que está como ahí junto. Okay, Está bien, sí. listo. Entonces, en lo que oye, ya Anderson nos comentó pues de la familia, de los amigos. Entonces creo que podemos seguir al que dice y hace. Y es listo. ¿Tú qué haces en ese entorno para tener como ese proceso de distanciamiento, tener como todos esos protocolos de bioseguridad frente a ese entorno de los centros comerciales? Listo, pues primero que todo, la vacunación. Pues ya recibí mi dosis de vacunación, y aparte de desinfectar el espacio, mantener también el espacio entre personas, y eso básicamente. Más que todo, desinfección del espacio. Llegas al restaurante y le aplicas alcoholcito, y ya puedes compartir con la familia tranquilamente. Listo, por ahí que María Alejandra comentó que informarse, sí, es súper importante informarse, documentarse, de alguna forma estar enterados también de las medidas que de alguna forma en la ciudad se están dando, porque pues en un momento en que cambiaron mucho, entonces eso también es súper importante estar como informados. La Sí, siguiente, lo sí. siguiente es hablar un poquito de esos miedos y esas frustraciones y esos, digamos que tropiezos o obstáculos que nos vemos enfrentados cuando vamos a este entorno de los centros comerciales. Entonces, también, y bueno, y si en el chat también quieren participar, no solamente pues Anderson, así como lo está haciendo María Alejandra, los escuchamos y es, ¿cuáles son esos obstáculos, esas frustraciones o esos momentos en los que se siente uno frustrado porque de alguna forma no sé si en algún momento no hay buenos protocolos o las personas digamos que de alguna forma no se comportan bien? ¿Cuáles son como esos miedos y esas frustraciones que vivimos en esos entornos? ¿O que de alguna forma Anderson ha Diría que a vivido veces tú en como esos la entornos? irresponsabilidad, sí, como irresponsabilidad de las personas a veces que no siguen como buenos protocolos. Una frustración es primero que ingresabas a un restaurante y no tenías inconveniente pues en pedir la mesa. A veces ya como es aforo limitado, no puedes ingresar, te toca esperar. Entonces esa parte pues extraña como mucho y uno se frustra recordando como antes de la pandemia. Okay. Listo, sí, muy bien. Y finalmente, vamos a hablar pues un poquito de esos deseos y necesidades que quisiéramos las personas tener en ese entorno en el que estamos proponiendo, que es el tema de los centros comerciales. Entonces, no sé, Anderson, ¿qué nos puedes comentar frente a eso? ¿Qué quisieras como tener o qué desearías que ese entorno fuera para, digamos que mejorar un poco ese planteamiento y esta problemática que estamos viviendo en este momento? Pues desearía que sí Relacionado se con el intenten, centro comercial. sí, pues que las personas si manejen como los protocolos, porque ya viene siendo como de cada persona, realizando su desinfección y en las zonas de comidas, pero realizando una correcta limpieza, porque es donde te quitas el tapabocas. Entonces, sí. Listo, está muy relacionado con el tema del autocuidado, entonces El creo que sí es muy autocuidado, importante exactamente. eso. Listo, yo creo que por esta primera etapa de empatía, pues de alguna forma pudimos estar conociendo un poquito la opinión de las personas, tanto en el chat Andrés, como, ¿sí? aquí en el chat, Dina Luz nos compartió dos cosas como para agregar en esto de que oye, ella dice que parte de lo que ella oye y le causa mucha frustración, ahí salen dos cosas,
es el tema de que escuche que la gente crea que si te vacunas te vas a morir en 2 años. Es una cosa que ella oye y la emoción que eso le genera es frustración, ¿no? Ella dice, para mí es como muy complejo, no, es muy triste, dice ella, es muy triste que todavía la gente crea esto. Y dado que ella perdió también a 2 seres queridos antes de que hubieran llegado las vacunas, ver a su familia, ver a la familia, perdón, que no quiere vacunarse, le genera frustración. Es otra cosa que ella ve, ¿vale? Entonces hay 2 cosas, claro, de lo que oye y de lo que ve. Sí, también. Con tristeza y frustración. Súper bien. Siente empatía con eso. Sí, Claudia, lo que tú decías. Cuando digamos que vivimos de cerca como este tema, es que de alguna forma se genera un poco más de conciencia frente a todo. Entonces, ese es ese proceso de ser un poco cercano frente a la situación y frente a lo que las otras personas pueden estar percibiendo sobre el tema que estamos como tratando. Entonces, listo, ¿no? Muchas gracias, Anderson, por la participación y por... Dina Luz y María Alejandra en el chat sobre esta primera actividad relacionada con la etapa de empatía. No, gracias a ustedes por este espacio que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Anderson, mil gracias a ti por acompañarnos a participar. Muchas gracias. Gracias, bueno, Anderson. Equipo aquí, pues equipo y todos los que estamos conectados, aquí es importante simplemente es recordemos que yo pregunto lo que se me ocurra que ayuda, ¿cierto?, a sacar. ¿Cuál es el tipo de preguntas que no serían válidas con el ejemplo? Por ejemplo, con lo que dijo Dina Luz, entonces yo, mi siguiente pregunta, lo que dijo Dina Luz de las vacunas, mi siguiente pregunta sea, oíste, pero ¿vos no crees que sí es verdad que las vacunas hacen daño? ¿Cierto? Porque estoy direccionándola a mi pensamiento, ¿cierto? Porque de pronto yo también estoy convencida que las vacunas hacen daño, yo no me he querido vacunar porque estoy convencida de eso, entonces le pongo mi opinión, ¿cierto? Sobre lo que ella me está expresando. Entonces eso es lo que hay que cuidar, ahí no estoy siendo empática, al contrario, me estoy dejando como distraer, ¿cierto? Por mis propias opiniones de lo que ella está sintiendo. Entonces, recordemos que si estamos en este ejercicio es porque queremos ayudar a alguien, ¿sí? Y para ayudar a alguien lo ayudo desde lo que él siente, lo que él ve, lo que él escucha, y no desde lo que yo opino de lo que él ve, escucha y siente. ¿Listo? Eso es como lo último para cerrar como esta fase de empatizar. Bueno, vamos a ir mirando ahí comentarios y vamos a ir contestando. Equipo, nos invito a que mientras de pronto yo hablo y veo la presentación, contestemos comentarios que puedan aparecer pues como en el chat de pronto de inquietudes que aumenten pues como esta interacción. Lo vamos a dar por concluida la fase de empatizar de este modelo que estábamos hablando de IDEO, pues para vivir el proceso de Design Thinking. Y ahora vamos a pasar a esta fase de definir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información que nos encontramos, cierto, en esa investigación que hicimos? Y Andrés, adelante. Listo, Claudia. Bueno, entonces esta siguiente etapa, que es la etapa de definir, es una etapa donde de alguna forma empezamos a recolectar toda esa información que vivimos en la etapa anterior con el fin de buscar como esas oportunidades, consolidar esas necesidades que esas personas nos dijeron, de lo que oyeron, de lo que ven, basados como en ese ejercicio de observación también que tuvimos con ellos, y estructurar un poco mejor cuál es la problemática, cuáles son esas problemáticas que hemos identificado que son comunes, que muchas personas nos dijeron, el distanciamiento, que el tapabocas, que tener, no sé, seguridad en las tiendas de ropa. Entonces, de alguna forma, es empezar como a decantar un poquito esas necesidades, esas oportunidades y tangibilizar un poco y concretar mucho más esas necesidades. Entonces,
Es consolidar toda esa información, ponerla, digamos que también como en un tablero o visibles para el equipo de trabajo que está haciendo el ejercicio de diseño, e ir encontrando esos patrones comunes que las personas nos comentaron para empezar a llevar como todas esas ideas e identificar cuáles son las más relevantes y las que van a agregar mucho más valor a la solución. Entonces, acá también, bueno, si hay dudas o inquietudes frente a esa definición, acá también de alguna forma ideo y dentro de ese modelo se tiene una herramienta y enseguida la vamos a revisar, que esta herramienta nos va a definir o nos va a ayudar también a encontrar como esas necesidades relacionadas con lo que estábamos hablando y del caso que proponemos el día de hoy. Entonces, si quieres, Clau, me ayudas un momentico ahí bajando. Y esta herramienta se llama Puntos de Vista, y lo que nos invita esta herramienta es a identificar por esas personas o segmentos de personas que de alguna forma se ven involucradas en el contexto que estamos proponiendo, ver esas personas qué necesidades tienen, y lo más importante es justificar por qué esa necesidad es relevante para el estudio o para la investigación que estamos haciendo. Entonces, acá proponemos tres segmentos de personas. El primero de ellos es una persona que se llama María, y es una visitante, o perfectamente puede ser María Alejandra, Anderson, que realmente son las personas que visitan esos centros comerciales. Tenemos otra persona que es, la llamamos Camila, que es una empleada del almacén, que también de alguna forma y desde la posición que ella tiene, tiene unas necesidades, unos deseos, unas observaciones y unos puntos de vista diferentes para el entorno donde estamos planteando la solución de diseño. Y finalmente también tenemos a un señor que se llama Pedro, que es una persona pues, de seguridad del centro comercial, que también está, digamos que expuesto a toda esta problemática y tendrá sus propias necesidades y sus propios deseos frente a ese contexto. Entonces, ¿cómo es la forma de abordar esta herramienta? Y es por cada segmento de usuario, identificar esos verbos desde el punto de vista de las necesidades y identificar el por qué es importante pues como esa necesidad que estamos planteando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y es María, que es una visitante. Decimos, bueno, ella que necesita que el centro comercial tenga implementados los protocolos de distanciamiento social necesarios. Entonces, esa es una necesidad que ella tiene. Ella puede tener muchas más necesidades. Por ejemplo, yo necesito poder pagar de forma rápida lo que voy a ir a comprar. Entonces, de alguna forma, es una necesidad que tiene María como visitante al centro comercial. O yo voy a ir con mis hijos pequeños, o voy a ir con mi mamá, que es una adulta mayor. Entonces, va a tener unas necesidades diferentes frente a. Y el por qué para María esa es una necesidad, y es porque cuidarse del contagio y no contagiar a su familia. Esa es la justificación del por qué, digamos, que ella necesita que el centro comercial tenga establecido de forma rigurosa, digamos, que esos protocolos. Entonces, esa es como la forma de abordar esta herramienta. Podemos tener muchas necesidades por cada una del segmento de las personas representativas. Lo importante es identificar la necesidad y identificar también la justificación de ella. Entonces, si quieren de alguna forma, nos pueden ayudar por medio del chat también a complementar esto. ¿Qué más se les ocurre que estas tres personas puedan estar necesitando dentro de ese entorno? ¿Qué necesidades ellos pueden estar teniendo? Digamos que la persona como empleada de alguna tienda, ¿qué necesidades puede estar explorando y requiriendo en ese entorno?
Entonces, no sé, que las personas lleguen y hagan buen uso del tapabocas, que las personas que van a entrar a la tienda tengan una desinfección de las manos. Esas son necesidades que Camila, como empleada, puede estar manifestándonos dentro de ese acercamiento que estamos haciendo con con las personas. Entonces, no Andrés, sé si hay. hay una que nos compartió María Alejandra que dice que precisamente ella dice que, o sea, llevándolo a un verbo, pues María lo dijo así, que los centros comerciales en la medida de lo posible fueran como más natural, que hubieran espacios con más plantas, que fuera más agradable. Entonces, podríamos decir que bajo el verbo necesita, ¿cierto? Necesita espacios más naturales dentro del centro comercial. Exactamente. O espacios más amplios que digamos que También, se mantenga el distanciamiento social. Súper buen aporte de María Alejandra frente al tema. Y así de alguna forma. también habló de lugares seguros para el almuerzo, o sea, lugares donde se conserve realmente el protocolo de bioseguridad. Exactamente. También muy válido esa necesidad. Entonces, son importantes esos comentarios porque van a ir alimentando esas necesidades de esos usuarios que más adelante los vamos a utilizar para las siguientes etapas dentro del modelo, que de alguna forma nos van a permitir generar una solución a esta problemática. La empleada y el portero necesitan mantener su trabajo. Es otro comentario. Ese comentario me encanta, porque empieza a ser como esa opinión colectiva. Gracias, Paula. Precisamente la intención de que preguntemos, o sea, como diferentes segmentos de personas, es que empezamos a crear realmente esa opinión colectiva. Sí, y digamos que de alguna forma hace de esto algo, un tema obviamente social, un tema que involucra a personas, que no solamente estamos, digamos que, generando soluciones para un segmento en específico, sino que es importante conocer los contextos de absolutamente todas las personas para poder diseñar esa solución o converger como todas esas necesidades. Y que le apliquen a todos. Supervisores que vigilen el cumplimiento de los protocolos. Muy bien, también es algo muy importante. Que de alguna forma vemos cómo esas necesidades se van también segmentando un poquito. Entonces, unas son necesidades que son responsabilidad de cada persona, otras que son responsabilidad de las personas que están en las tiendas, otras que son responsabilidades ya desde un poco más amplias, que involucran a las personas de dueñas o que administran el centro comercial. Entonces, aquí estamos recibiendo, y eso es lo interesante de esto, es todos los puntos de vista de las personas para después más adelante empezar a segmentar esas ideas y empezarlas a direccionar para darle solución. Y estoy escribiendo, Andrés, como lo que cantaron para que ya siga, o si quieres vas pasando a la última Sí, en la mientras siguiente etapa, te escribimos eso. claro que sí. Bueno. Espérame, pucha. Listo. Listo. La siguiente etapa dentro de este modelo se llama el idear. Y aquí lo importante en la ideación es generar esas múltiples ideas que nos van a permitir solucionar el desafío que hemos planteado. Y de alguna forma, con esas ideas, empezar a priorizar, a filtrar y a segmentar también esas soluciones que nos van a permitir generar como esa mayor cantidad de ideas. Aquí lo importante dentro de esta etapa es no juzgar las ideas de las personas, sino que simplemente soltar una idea
que consideremos desde lo que hemos leído, hemos experimentado, hemos vivido también, permite solucionar el problema que estamos trabajando. Aquí hay dos conceptos súper importantes y que Claudia ahorita hacía mención, y es el tema de la divergencia y la convergencia. La divergencia es ese momento que nos permitimos a nosotros como equipo de solución de esa necesidad explorar todos esos puntos de vista, explorar inclusive otras ramas de otros ecosistemas, orientado a poder identificar y poder generar esas ideas de solución salidas también como del mismo entorno. Entonces, no necesariamente yo me puedo ir a observar cómo está viviendo este proceso un centro comercial, sino que, no sé, me voy a ir a cómo lo está viviendo un restaurante, cómo lo está viviendo un consultorio médico. Es decir, también empezar a enriquecer nuestra mente, nuestras opciones de solución de otros entornos para poder generar esas múltiples ideas que apliquen para nuestro proyecto. Ese es un proceso de divergencia, ¿cierto? Y ya el proceso de convergencia es un proceso donde empezamos a consolidar ya esas ideas y las empezamos a decantar, empezamos a decir, bueno, esta de alguna forma es muy buena idea, pero podemos, digamos que trabajar esta otra que aplica mucho más. Y es empezar como a cerrar un poquito ese embudo de esa gran oportunidad o gran masa de ideas para concretar, planificar y encontrar esa solución que de alguna forma satisfaga como las necesidades de los clientes. Entonces, son etapas que se deben ir viviendo. Podemos hacer divergencia y convergencia muchas veces hasta que de alguna forma podamos encontrar la solución que decimos y nos sentamos tranquilos, que va a solucionar esas necesidades que vivimos y recolectamos en la etapa de empatía y que definimos en la etapa de definición. Aquí, digamos que una de las herramientas o de las actividades más comunes es hacer una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas, digamos que de alguna forma tiene también unas reglas y, como les comentaba ahorita, es no juzgar las ideas de las otras personas, escuchar a los compañeros frente a sus ideas y la justificación del por qué la están dando, unir varias ideas que de alguna forma sean comunes, entonces potenciarlas mucho más. Eso nos va a permitir de alguna forma unir esas ideas que por separado pueden no funcionar, pero unidas realmente generan y potencian mucho más esas soluciones. Entonces, es importante que de alguna forma podamos estar dispuestos y disponibles a escuchar a las otras personas. Y lo más importante acá es no juzgar las ideas de los demás. Cuando hacemos este proceso de divergencia y de convergencia, pues hacemos uso de nuestro cerebro mucho más creativo, que es todo ese tema de convergencia. Perdón, de divergencia, y en la convergencia pues hacemos ya mucho más uso de ese pensamiento racional, de ese análisis, de verificar si esa idea realmente la podemos llevar a cabo, porque de alguna forma también nos debemos de estar cuidando de que esas ideas sí sean viables y realmente sí las podamos estructurar de una buena forma y las podamos implementar. Entonces, la actividad para esta etapa sería que también nos ayuden en el chat, por medio del chat. Ya en las vemos, hemos visto cuáles son las necesidades, hemos visto cuál es el contexto y de alguna forma generar como esa lluvia de ideas de, bueno, ¿cómo podemos solucionar para que las personas en los restaurantes se sientan seguras? ¿Cómo podemos? Aquí es ya definir y generar ideas frente al cómo podemos mejorar esas necesidades que hemos planteado anteriormente. Aquí de alguna forma un planteamiento es si somos un grupo de personas, entonces colocar el nombre en cada columna, cada uno, y cada uno digamos que se va apropiando de una filita
para poder ir generando esas ideas. Esta primera etapa es la que llamamos la divergencia. Cuando de alguna forma finalicemos la generación de ideas, el objetivo es irlas validando una a una y de alguna forma, si hay ideas comunes, pues empezar a unirlas en grupos y eso es lo que llamaríamos la convergencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo y es, bueno, de marcar los pasillos y circulación de los para que los transeúntes fluyan en una misma dirección y no se crucen o pasen pues como por el mismo sitio. Esa es una idea de cómo de alguna forma podemos estar mitigando una necesidad que ya hemos mapeado, o sea, demarcando bien las líneas y los pasillos para que las personas circulen de una forma adecuada, que tengan, digamos, que ese distanciamiento requerido que tanto hemos hablado y de alguna forma pues no tengan inconvenientes frente al uso de las zonas comunes. Esa es una idea. ¿Qué más ideas de pronto se nos han generado de pronto en el chat o compañeras? ¿Ustedes qué ideas de pronto tienen frente a lo que ya hemos venido trabajando? Dale, Lady. Te escuchamos un poquito bajito, entonces no sé si de pronto. Eso te entiende. Refuerzas un poquito la voz. No sé si el tema de automatizar la desinfección, pues porque siento que es un dolor desde el ejercicio cuando lo hicimos con Anderson, que estábamos revisando un poquito ese tema, que uno de los dolores principales era eso, como la desinfección, como limpiar todo bien. Entonces, como mirar si en las zonas comunes se puede el tema de automatizar esa limpieza, que dependamos de que se paró alguien y esperemos a que venga alguien a hacerlo, sino como mirar cómo se puede automatizar esa limpieza dentro de las mesas, de las sillas. Sí, es importante, la podemos plantear y es una idea que también de alguna forma puede ser viable. Más adelante miramos si esa automatización que requiere desde el punto de vista de implementación de elementos, desde el punto de vista de si es una mesa en un restaurante, si es, no sé, en la entrada del centro comercial, entonces automatizar. En algunos sitios hemos visto que hay como unas cabinas y las personas pasan por el medio de la cabina y ya digamos que hay un proceso de desinfección. Entonces, sí son ideas interesantes que podemos estar planteando en este espacio. ¿Qué más tenemos por acá? Me ha pasado. Estamos poniendo en el chat, es lo que han ido de una. Comiendo, lo estoy pasando, listo. Y bueno, y les puse como en la columna el nombre de los que están opinando, los que alcanzamos. Pues, colocar más plantas, zonas verdes para el distanciamiento. Muy bien, María Alejandra, es una buena opción. Me ha pasado que me siento muy cerca de la cocina del restaurante y logro ver que los cocineros no tienen tapabocas. Allí dentro hace mucho calor, entonces sería como que se organice el tema también. Dado que no podemos controlar el comportamiento de los demás, debemos hacernos responsables de nuestro propio comportamiento. Ventilación adecuada dentro de esa cocina. Listo. Sí, todas esas, las ideas son súper válidas. Y aquí digamos que de alguna forma es generar esa dinámica. Lo que se nos vaya ocurriendo frente a la problemática que estamos revisando. Recordemos entonces los actores, también la persona de seguridad, qué podemos hacer para que ellos de alguna forma se sientan bien, se sientan a gusto, o ellos qué deberían de estar haciendo también, las personas de las tiendas, que cada cierto tiempo por los altavoces recuerden a las personas el lavado de manos, el distanciamiento, el uso correcto del tapabocas. Súper buena esa idea, Felipe, recordar a las personas. Y es muy válida poderla hacer.
Estamos a Listo. tres manos escribiendo todo lo que ha salido, Andrés. Sí, súper bien. Qué bueno que se animen a Sí. participar. Qué Que se rico. animen a Gracias. participar porque esto nos ayuda también a conocimiento, esto es conocimiento colectivo. Mira Entonces. que me gustó mucho esta idea que tira Olga, porque además es muy consciente, pero ojo que, o sea, siento empatía por esa idea, porque a mí me gusta ese tema de la conciencia propia, ¿no? Pero ella dice, desde la perspectiva, perdón, dice, dado que no podemos controlar el comportamiento de los demás, debemos hacernos responsables de nuestro propio comportamiento. Y mira que es una idea que no es, o sea, no es una idea de tecnología, de montar algo aquí, de hacer algo allá, es una idea de hacer conciencia propia. Y Exactamente. también va. Listo. Mira, Cristina nos dice redefinir las tiendas o almacenes para que sean espacios más abiertos. También es una muy buena idea de repensar cómo las personas de alguna forma pueden estar interactuando en un espacio un poco más abierto y no tan cerrado. Andrés, ahí se me ocurrió una cosa leyendo lo de Olga y es, y lo quiero decir a Olga para que lo ponga en el chat. ¿Qué se te ocurre, Olga, que nos puede, pues que le puede ayudar a la gente a ser consciente de su propio comportamiento? O sea, ¿cómo podemos materializar, o pues, Olga o cualquiera, pero aprovecho porque, o sea, lo que Olga dice es un comportamiento pues como consciente, listo, pero digamos que a mí se me olvida, ¿cierto? Por ejemplo, voy al centro comercial con mis tres hijos, suponiendo que los tenga, no los tengo. Y ya me distraigo y se me olvidó el tapabocas, se me olvidó el lavarme las manos. ¿Qué me ayudaría, cierto, a ser más consciente de mi propio comportamiento? ¿Qué idea se les ocurre? Listo. Bueno, una que creo que puede aplicar es la que nos comentaba Felipe y es el tema Sí, de los súper de altavoces. acuerdo. Esa ya pega ahí. Cada cierto tiempo recordarle a las personas, creo que eso es, puede apoyar un poco ahí ese cómo podemos hacer más conscientes. Sí, súper de acuerdo. Otra que se me ocurre es, no sé, a la entrada del centro comercial, dar como un volantico, un folletico de autocuidado, como para que las personas también se vayan un poquito familiarizando con el tema. Creo que es podría ser también una idea que las cámaras tengan reconocimiento facial y que suene una alarma cada que detecte que alguien no tenga el tapabocas. Sí, Buenísimo. también puede funcionar. Dicho en colombiano, Que bandereado, tenga ya lo voy a el buscar. tapabocas en la barbilla, que también es muy común, que entonces la gente usa el tapabocas, pero en la La nueva barbilla. moda. Sí. Esa es la nueva moda, el Sí, tapabocas en la yo barbilla. digamos que lo complementaría con listo. No sé, que te registres a la entrada del centro comercial y que te mande un mensaje de texto o algo que para no generar como esa alarma o de alguna forma generar una alarma a la persona para que haya ese llamado de Cuidar a la atención. persona. Sí, de acuerdo. No, pues me quedo con la alarma. En vez del reflector rojo, me quedo con la alarma. No, Dios mío. Listo. Bueno, Y Olga nos dio respuesta. Olga nos dio la respuesta. dale. dale, Chris. Dice, debemos pensar si estamos o no preparados para ir a un centro comercial. Si no sentimos que es seguro, no deberíamos ir. Así no trasladarnos a otros, no trasladamos a otros nuestra responsabilidad con el autocuidado. Ahí lo que sucede, Olga, es que te estás saliendo de la situación. Que está, o sea, que también es válido lo que estás diciendo, sino que te sales de la situación. O sea, digamos que el problema que estamos trabajando es cuando ya tuve que ir, ¿cierto? O sea, lo que dices es, claro, es súper válido, un llamado a la conciencia, pero es, si yo ya tuve que ir, ¿sí? Suponiendo que tuve, ¿cierto? Suponiendo que tuve que ir, entonces, ¿qué me gustaría encontrar para sentirme segura allá? Pero de acuerdo, o sea, tu punto es, si es por entretenimiento y te da miedo, pues no vayas. Y yo creo que, bueno, hay muchas personas que están también en esa postura. Pero sí es importante sostenernos como dentro del problema que queremos tratar y es cuando ya la persona fue y allá se siente vulnerada.
Mira, por acá Leonardo tiró una ideas conscientes con letreros y altavoces. Entonces le suma los letreros. Voy a poner la letrera. ¿Listo? Y también por acá hay otra que nos dice, el centro comercial puede tener personas como mimos o personajes que ayuden a reforzar la cultura en todo el centro comercial. Y acá toca algo súper importante y es la cultura. Y es como de alguna forma los centros comerciales apoyan o generan ese tema de conciencia, ese tema de cuidado, cultura, como hablamos siempre de la cultura metro, pero también la cultura de los centros comerciales, entonces es como generar conciencia también de ese entorno y que de alguna forma estamos compartiendo con otras personas, entonces es importante también poderlo reforzar de alguna forma y como lo comentan, con mismos personajes, cosas que de alguna forma puedan generar cercanía con las personas, es bastante interesante también. Sí, hubo una que Sí. se me quedó por ahí olvidadita. Aprovecho y la saludo. Nuestra compañerita Cris Duque está por aquí con nosotros y nos Sí. dice redefinir las tiendas y almacenes para que sean espacios y abiertos. Gracias, Cris. Aquí la estamos capitalizando. Listo, por acá Felipe nos dice, en Medellín existió alguna vez un cazapichurrias, no sé si se acuerdan de ese personaje, Sí. para Total. incentivar el Bueno, turismo, recuerdo. se podría retomar precisamente para corregir e incentivar comportamientos correctos en el cuidado ante la pandemia. Totalmente Excelente idea. válido, Juan, esa idea. Y Un creo que... cazapichurrias. Lo voy a escribir, permiso. Exacto, Dale, Clau. y creo que no solo el cazapichurrias, creo que los... un Pantera Rosa, un Batman, o esos personajes que de alguna forma Nos estábamos gustan. trabajando ahorita y ustedes mismos también nos comentaban, puede generar cercanía en las personas. Entonces, chévere el aporte. Gracias, Felipe. Bueno, yo creo que ya podemos vender esto y nos va bien. Sí, creo que es un buen Sí. insumo para compartir con los centros comerciales. Los centros Sí. comerciales, sí, Sí, total. vamos a comenzar a llevar esto ya equipo. Listo. Por Bueno, acá tenemos unos vamos. últimos aportes. Dale. Entonces dice, Olga nos dice, lo que quisiera encontrar a nivel de infraestructura y protocolos es algo manejable, pero lo que tiene que ver con el comportamiento de otros es algo diferente. Sí, digamos que de cierta forma hay una responsabilidad que recae pues ya sea en el centro comercial, pero pues obviamente hay cosas que por cuenta propia debemos de estar teniendo en cuenta. Se podría separar el problema en los dos aspectos, pues su abordaje es diferente. Sí, sí lo podríamos estar separando de alguna forma, pero en ese momento pues quisimos traer la problemática conjunta para el ejercicio. Dice Dina Luz, cuando veo a las personas sin tapabocas, me da pena decirle que se lo pongan, entonces podría ser que tengan unas máscaras, unas mascotas de peluche. Ah, bueno, también un peluche de pantera rosa, Que les creo que sería diga interesante. que se lo pongan. Okay. Y dice, personas que estén vestidas, pueden ser vestidas de virus y hacerles un llamado de atención al buen uso del tapabocas. Sí, está bien. Y bueno, finalmente tenemos, ya lo están haciendo en ciertas tiendas, dar descuento a las personas que muestren el carnet de vacunación, eso también es válido, aplica para los centros comerciales, para las tiendas, incentivar la vacunación. Listo. Y los personajes son elementos muy útiles para la construcción de cultura ciudadana. Totalmente de acuerdo, Olga. Generar como cultura y de alguna forma abstraer un poco personajes de la que hemos conocido en años anteriores o personajes que de alguna forma conecten con las personas, es una buena idea para poderlo trabajar. No, súper bien. Creo que hubo muy buenos aportes en esta actividad y esa es la idea de esta etapa de ideación, valga la redundancia, es generar esas múltiples ideas que de alguna forma cada uno puede estar aportándole
al caso que tenemos planteado. Y pues el siguiente momento dentro de este ejercicio de lluvia de ideas, pues es empezar a unirlas, las que son muy parecidas, o unir una con otra que ayude de pronto a potenciar mucho más esa idea. Entonces, también antes de, digamos, que pasar a la siguiente etapa, es un ejercicio que se debe hacer para poder ir decantando y encontrando esas soluciones que son viables para el proceso de implementación de la solución de ISO. Andrés, una cosa que quiero que veamos todos para que vean lo poderoso que es este tema de dejar diverger. Yo creo que tenemos en este momento, no sé si la alcanzamos a recolectar todas de antemano, disculpas si de pronto alguna idea se nos quedó por el chat, pero tratamos pues de sacar varias. Pero tenemos en este momento, no sé, unas 10, 12 ideas por allí que perfectamente son viables. Y estuvimos aproximadamente 12 minutos generando ideas. O sea, estamos hablando de una tasa de una idea por minuto. Pero es porque estamos en la disposición, ¿cierto?, de dejarlas emerger. Miren que no estamos cuestionando ninguna idea, como, o sea, matando las ideas, como se dice cuando salen, estamos capitalizando, de pronto le sumo, le cambio, le pongo. Y eso es el comportamiento creativo al que los estamos invitando, digamos, a disponerse cuando hagan estos ejercicios de Design Thinking, que pasará. Y como que a medida que escucho, me estimulo y sigue pasando. Entonces, miren que es una creación, además, colaborativa, colectiva, que nada, que se vuelve, a mí nunca, te lo digo que he hecho este ejercicio, pues, de vivir este proceso N veces y nunca deja de sorprenderme el resultado. Entonces, gracias por la participación. Y bueno, quería resaltar como eso. Ahora sí, entonces, pasemos a la siguiente. Claro que sí, Claudia. Mientras vas pasando como a la siguiente fase, lo importante también es, en este caso, ver y escuchar las opiniones de los otros, que eso también de alguna forma activa en uno nuevas ideas. Entonces, como tú decías, ese conocimiento colectivo es muy valioso, muy enriquecedor y de alguna forma nutre mucho más este ejercicio. Muchas gracias. A ti y a todos. Bueno. ¿Qué tal ahí? ¿Me escuchan? ¿Mejor? ¿Igual? Ese igual se escuchó mejor, no sé si te acercaste un poquito más, entonces acércate lo más que puedas y dale. Gracias, Bella. Listo, ahí me disculpan, tuve un problema con mi equipo, cosas tecnológicas que pasan en esta virtualidad, entonces bueno, acá desenvolviéndome con lo que más o menos. Llegamos a la etapa de prototipar, una de las etapas de Design Thinking que me parecen, siendo una también de las más valiosas, la más chévere, la más práctica, pues en la practicidad que vamos a encontrar acá, entonces es muy divertida también para los equipos que vamos a experimentar. Y llegando a esta etapa, pues les contamos que acá empezamos a converger nuevamente, venimos de diverger, empezamos nuevamente a converger, donde el prototipar es una herramienta que básicamente consiste en crear artefactos físicos que nos permitan tangibilizar ya estas ideas de una forma ágil, ¿listo? La idea es aprender lo máximo posible de los usuarios en el menor tiempo posible y así poder adaptar como todo esto que aprendimos y que estamos generando en el producto o servicios para resolver esos problemas de verdad. Aquí buscamos no enfocarnos mucho en probar la viabilidad tecnológica, más como el interés de los usuarios, ¿sí? Para validar realmente que esa idea nos sirve, que esa idea sirve para el fin, solamente que estamos obteniendo la necesidad. Entonces, aquí nos enfocamos mucho en ese interés de los usuarios frente a lo que les estamos mostrando físicamente o lo que están probando físicamente. ¿Sí? Si de pronto no me escuchan bien o uno de mis compañeros quieren decir algo, para esta etapa es importante que tengamos en cuenta como unos, le puedo llamar mindset, aunque unos tips, por decir así, para poder prototipar, ¿listo? Entonces, que sea de bajo costo, es importante porque es una idea que necesitamos probar rápido, si tiene efectividad, entonces que sea de bajo costo es importante que tenga alta oportunidad y alto fit.
aprovechemos acá al máximo la diversidad que podemos tener en las habilidades del equipo. Ahorita Claudia nos decía que se sorprendía en esta etapa de idear porque salían múltiples cosas y siempre era de forma natural como surgían porque tenemos diferentes pensamientos y todos dan sus múltiples ideas, pues pasa lo mismo que ocupar. Vamos a tener diferentes personas indicándonos, diciéndonos, ideando qué podemos hacer, cómo podemos prototipar, cómo podemos poner eso en la vida real de forma física para probarlo. Entonces aprovechemos las habilidades de las personas del equipo. Que sea usable, muy importante que sea usable para que podamos probar eso que realmente tenemos en mente y que pueda intervenir el usuario probando. ¿Listo? No enamorarse de nuestro prototipo es súper importante, porque muchas veces nos enamoramos, lo hacemos bonito, le ponemos, le quitamos, y en vez de enfocarnos en el resultado y el aprendizaje que esto nos va a generar, nos arraigamos mucho y probablemente ese prototipo lo validemos, lo usemos con el cliente y se deseche. Entonces, tratar de no enamorarnos del prototipo es importante, sino centrarnos en el aprendizaje y planear pues cómo construirlo. Hay varios tipos, digamos, de prototipos a usar en ideas o herramientas. Ahí es donde le digo, creo que me ayude un poquitico la presentación para que vamos a la herramienta para mostrarles, pues, acá les vamos a mostrar una que es Storyboard, que es una herramienta en la que nos podemos basar para prototipar, pero también hay otras para que podamos verlo, por ejemplo, dibujar en servilletas, en algún papel, idear desde ese punto y poder probarlo con un papel se usa mucho. Una de las que también se utiliza mucho son maquetas, utilizar herramientas o elementos, palillos, plastilinas, hojas, cartulinas que podamos crear o armar maquetas, es muy viable para poder crear un prototipo, validarlo y hacer uso de él. Y otra es el storyboard, que es la que les vamos a mostrar. Se trata de crear como un cómic que represente el producto o servicio que vamos a ver. Y se crea pues como historieta y con imágenes, también ir recreando paso a paso cuáles son esos resultados o esos beneficios pues, que voy a tener paso a paso y qué idea para llegar a la necesidad puntual que quiero recrear. ¿Listo? Entonces, acá los invitamos para que conozcan un poquitico pues, cuál es el ejemplo que traemos de acuerdo ya a la historia que venimos recorriendo de nuestro webinario, en nuestro contexto. Y le hicimos con nuestra visitante Estela. No sé si alcanzan a ver un poquito, si de pronto Clau o Andrés me ayudan a leer la historieta que tenemos. Listo, digamos acá en lo que nos comentaba Lady del storyboard, es de alguna forma poder también involucrar todas esas cosas que ya hemos venido trabajando en una historia. ¿Con qué fin? Con el fin de proponer como esa historia ideal de nuestro personaje o del segmento de alguna forma que hemos mapeado, cómo sería ese comportamiento frente al contexto que estamos planteando. Entonces, acá seguimos con nuestra usuaria María. Y el objetivo es ir construyendo momento a momento dentro de esa historia, construir como esa historia completa, para ir involucrando también esas ideas de mejora que ahorita estábamos proponiendo. Entonces, aquí ya es empezar a involucrar todas esas ideas, todas esas necesidades, para ir esquematizando un poco más esa solución de diseño. Entonces, la primera escena que traemos dentro de esta etapa es que María llega al Centro Comercial Santa Fe a comprar el regalo para su mamá, de que está de cumpleaños. Y María llega en transporte público. ¿Listo? Esa es como la primera escena. Entonces, de alguna forma, ¿cómo podemos estarlo esquematizando? Podemos colocar imágenes de internet o las podemos dibujar también. Ir viviendo como ese momento a momento. Aquí, pues, por temas de la virtualidad, entonces ya hemos preparado algunos escenarios, algunos momentos que recrean un poquito la historia. El objetivo es que también nos ayuden a continuar construyéndola de acuerdo a lo que ya hemos venido planteando. ¿Listo? Entonces, la siguiente escena es que María llega a la puerta principal y encuentra que el centro comercial tiene señalizado la circulación por los pasillos
y siempre por el lado derecho, que era una de las recomendaciones que estábamos viendo ahorita en la herramienta de puntos de vista y también alguno de los hallazgos dentro del ejercicio de ideación. Entonces podemos representar señales de bioseguridad, aquí tenemos nuestro personaje, que de alguna forma pues está viviendo como toda esta historia. Y el tercer momento que tenemos planteado es que María llega a un almacén de perfumes a comprar el regalo para su mamá y encuentra que la señalización indica que debe ingresar por el lado derecho y salir por el lado izquierdo. Entonces, ese es, digamos que el momento en que María ya está llegando a la tienda para comprar el perfume para su mamá. Queremos que de alguna forma nos ayuden a construir los siguientes momentos nuevamente pues con la interacción en el chat para ver cómo concluye la historia de María y la compra de su regalo para su mamá. ¿Qué tal, Andrés, siguiendo con el ejercicio anterior de ideas que teníamos, si un próximo paso sería que saliendo María del almacén del centro comercial viera una pantalla o un mensaje grande que diga recuerda echarte gel o aplicarte gel, ¿cierto? Antes de salir, entonces eso nos conecta con una de las ideas que vi que había muchas en relación a eso y puede ser el siguiente paso. Y ahí claro, abro pues, también debate para que nuestros participantes nos den la próxima idea. La pantalla y el altavoz, creo que es una idea ganadora que ahorita estamos hablando, entonces, ¿cuál sería como esa descripción de ese script o de esa descripción de ese momento cuando María sale del almacén y ve como esas pantallas? Que nuestros participantes nos cuenten qué piensan, qué narrativa podemos poner ahí básica, que se imagina María saliendo para que visualice dónde se visualiza, cómo nos narran ese pedacito. Voy a ir poniendo una pantalla que me encontré. Listo, equipo. Para irlos ambientando. Para ir estimulando la inteligencia colectiva de todos nuestros participantes. Bueno, podría ser como vamos dando el inicio nosotros mientras nuestros participantes comienzan a escribir. Puede ser que entonces María sale del almacén y se encuentra con una pantalla. Yo aquí me encontré la pantalla. Te encontraste la pantalla. O sea, el cine. En todo Santa Fe, así cuando ponen en toda la mitad de la pantalla con la una. Sí. Total. Listo, puede ser entonces María sale del almacén y se encuentra con una pantalla que le da indicaciones sobre el buen uso de los protocolos de bioseguridad. Voy a traer a María. Y y el lavado de manos. De igual forma, por los altavoces, escucha las recomendaciones. Ahí quedaría nuestro script de ese momento cuando María sale del almacén. Está hecho. Voy a achicar los altavoces para que no parezca que son más grandes que María. Listo, muy bien. ¿Qué más se les ocurre que María pudiera estar viviendo en ese centro comercial? No sé, de pronto quiere ir a un restaurante a comer o quiere ir a comprarse algo para ella. ¿Qué se les ocurre? Necesitamos que nos ayuden a recrear la historieta porque después la probamos, ¿cierto? Después vamos al otro paso. Bueno, por ahí. Aquí hubo algo, eso aportando a la pantalla que está ahí, nos dice Chris Duque.
que la pantalla también le puede indicar si tiene o no bien puesto el tapabocas con el reconocimiento facial, que fue una de las ideas que salió. Súper. Esa es la Súper idea bien. De este prototipo de Stereobar. Gracias, Cris. Yo la voy colocando por acá. Muy bien, de las ideas que soltaron, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, ¿o cuál otra quieren materializar? Si quieren, díganos cuál les parece bueno como hacer el storyboard de las que soltaron. Y vamos buscando las imágenes para ponerlas. Cuéntenos, por favor, por el chat. Bueno, por acá nos están diciendo que María tiene hambre. María tiene hambre. Claro, entonces, y sería un lugar, entonces dentro de las ideas, el lugar seguro para almorzar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sería ese lugar seguro para almorzar? En esas ideas, si están desinfectados, ¿cómo lo desinfectaron? Por allí hablaba de pronto de zona de plantas, zona verde, uh-huh. ¿Recuerdan las ideas que hablaban de eso? Sí, listo, entonces vamos a poner que María decide tomar o ir a almorzar y busca un restaurante que tenga una zona abierta con plantas y ¿qué más? Plantas y distanciamiento en su distribución. Voy a colocar así. Listo. Estaba pensando que esta inspiración de que María tiene hambre de pronto es un sentimiento de alguien en este espacio. Bueno, Felipe también nos dice que el tema de los personajes, entonces yo busqué la imagen del cazapichurrios y puede ser entonces que María se encuentra con el cazapichurrios en el centro comercial. Muy bien, aquí ya está. Entonces, María, sí. Mientras María está almorzando, se encuentra con el Cazapichurrias. Ya que al lado de ella hay una pareja que no está respetando los protocolos. Y son casados, infringiendo las normas. Me encanta. Eso es lo que, pues, entre más específico, mejor. ¿Cómo vamos a apuntar ese cazapichurrias, Cris? Ahí en el otro cuadrito puse la foto, Andrés. En el uh-huh. está la fotico. Sí, dale. Puedes moverlo más a la derecha, curso, para que lo... Claro. Ahí ya lo puse, ahí lo moví ya. Ah, no, aquí. Ya voy, ya lo muevo yo, sí, deme un segundo. Ahí lo puse. Perfecto. Como también estoy enriqueciendo a los otros, entonces nada, me distraje. Ahí está, equipo. Dale, Cristina. ¿Qué más podemos estar documentando en esta historia de María y su travesía por el centro comercial?
recordemos aquellos temores, cierto, que ella tenía, para que nos imaginemos qué más podemos ofrecer en esos momentos que está ella recorriendo. Por acá nos dice María Cristina, cocinas aireadas, aerosoles automáticos, que cada cierto tiempo desinfecten con aspersor, pero como incomodan a las personas, entonces creo que lo podemos estar integrando a otro momento. Podemos decir que María está disfrutando de un café después de almorzar. Y el restaurante tiene aerosoles automáticos, se da cuenta. Estás elaborando esa más abajo, ¿cierto? Sí. Uh-huh. El restaurante tiene aerosoles automáticos y cada cierto tiempo desinfectan el espacio. Yo quisiera que hiciéramos alguna para de pronto otro de los personajes. ¿Te acuerdas que también estaba el vigilante? Uh-huh. Cierto, como, bueno, ¿y qué? ¿Y para ellos qué storyboard se nos ocurre rematando esta fase de prototipo? Listo. Bueno, entonces retomemos. Tenemos a Camila, creo que era la de la tienda, y Pedro, que era el personaje de seguridad. ¿Qué se les ocurre que podamos estar construyendo para ellos? Sí, escojan alguno y tratemos de sacar una, cierto, como un escenario de uno de ellos estando tranquilo. Vamos. Yo estaba dejando que el público escogiera. Uh-huh. Sí, a ver, los escuchamos. Cuéntenos ahí, lo leemos. Que nos den la idea de alguno de los dos, de una vez, si no lo quieren contar. Bueno, creo que nos están informando que nos quedan 10 minutos, entonces creo que no, debemos de ir avanzando un poquito en la... en el otro contenido, entonces creo que sí, no vamos a poder continuar con el otro personaje, pero entonces... Ah, tienes razón. Bueno, digamos que eso sería el ejercicio, listo, para que lo tengan ahí presente. Ahí podemos cerrar con que María se nos va del centro comercial con las señales grande, pues que hay de circulación hasta salir de la puerta. Ajá. Bueno, y para cerrar esta etapa, recordemos que este prototipar es para producto o servicio que ya tengamos en la vida real y estamos haciendo todas las diferentes etapas de design thinking. Para producto o servicio, podemos recrearlo con las diferentes herramientas que tenemos, que es lo esencial, ¿cierto? Independiente de la herramienta que usemos, es siempre buscar hacer tangible y físico esto para poderlo probar con nuestros humanos. Y nos vamos con la etapa de testear. Acá en testear seguimos la convergencia y aquí básicamente es nos referimos al acto de poner a prueba esta propuesta, esta iniciativa, este prototipo que acabamos de hacer, que realizamos con los usuarios reales, ¿cierto? Aquí lo importante es irnos al escenario y al contexto inicial, no sé si acuerdan desde definir que Claudia nos estaba mostrando, y desde el empatizar es identificar desde el escenario y con los usuarios reales si este prototipo realmente nos sirve. ¿Bien? Tratar de encontrar algunas personas que nos pueden hacer de usuarios serviría, pero no sería tan eficiente como si fuéramos al contacto, al contexto y a los usuarios que realmente les serviría para que ellos nos den ese feedback real del servicio o el producto. ¿Listo? Y de ellos recibe una retroalimentación
para refinar ese prototipo que tenemos. Entonces acá podemos hacer cíclico ese prototipo y ese testeo, porque quizá no sea desecharlo inmediatamente, sino mejorarlo, porque de ahí obtenemos ese aprendizaje para llegar al producto final que realmente supla la necesidad. Entonces, acá podemos validar las hipótesis de la solución, manejamos, pues, hacerlo rápido y de bajo costo, como habíamos mencionado, y esto nos va a permitir siempre mejorar la solución en búsqueda de alternativas que nos resuelvan esa necesidad. Bueno, aquí que les permitimos, pues, tener unas características importantes al momento de testear o tener unas percepciones importantes al momento de testear, y es que activemos todos nuestros sentidos, ¿cierto? Para poder identificar bien cuál es esa percepción de nuestro usuario y cuál es esa experiencia que tiene, ¿cierto? Que ve, cómo lo siente, que oye, cómo lo utiliza, si le sirve o no, y no es sesgarlo, como dijo Claudia hace poco también en una de las etapas que me estaba diciendo, no lo sesguemos con que ve el botoncito si te parece bien ahí, ¿cierto? Que está muy bien ahí. No, es dejarlo que él interactúe y sacar lo mayor posible de eso que vemos que él está experimentando, ¿listo? No juzgar, es muy importante solo observar y aprender, en terreno, estar con él y directamente con el que nos puede brindar esa información, y no indicarle o hacer indicios de lo que nosotros pensamos del prototipo a esa persona, sino que dejarlo libremente interactuar con él, ¿listo? Son como algunos de los tips que les traemos para poder también hacerlo. Escuchar las sugerencias es muy importante porque también nos sirve muchísimo, porque él nos da ese feedback mediante su experiencia, y dejar esos hallazgos que recogimos en algún lado que nos sirva para estar en validación y mejorar nuestro producto. No sé, Clau, si Andrés, si tengan algo para aportar en esta etapa. Sí, digamos que toda esa caracterización importante, pues, conocer y encontrar esos usuarios representativos con las características que de alguna forma identificamos en la empatía, cuáles son esos personajes, cuáles son esas segmento de clientes importante, definir muy bien los objetivos de lo que voy a probar, qué es lo que quiero probar, qué es lo que quiero validar, cuáles son las hipótesis que quiero poner a prueba, definir como esas tareas que yo quiero testear, y como decías, Lady, ahorita, escuchar, observar, y que de alguna forma ver el usuario cómo interactúa con ese entorno o con ese prototipo. Entonces, creo que son tips muy importantes. Aquí la invitación es vivir ese proceso de testeo, vivir, tener contacto con esas personas. Pues en ese momento no tenemos forma por el tema virtual de poderlo plantear en ese momento, pero es la invitación que les hacemos a que de alguna forma vivan las etapas anteriores y puedan vivir como ese tema de la validación. Muy bien, así es. Y conectándolos entonces con el ejercicio anterior del prototipo que hicimos del storyboard, sería poner en práctica a esa persona, a ese usuario, con todas las audiencias en el centro comercial para identificar cómo percibe todo eso que pusimos y que realmente fue tan eficiente descubriendo las necesidades que vimos. Mira, ahí precisamente tenemos unos ejemplos, vamos a pasarlos ya porque estamos en tiempo para terminar la charla, de prototipos pues que vivimos en espacios presenciales, ¿listo? Simplemente como para inspiración de ustedes, el tema del ego es algo que se usa bastante, los dibujos que les estábamos mencionando, ¿sí? Es una forma, la idea es que, pues, algunos decimos, ojalá sea usable, yo pueda tocarlo, moverlo, hacer algo al respecto. Queríamos compartirles aquí estas imágenes y, finalmente, un poco de bibliografía del tema, ¿sí? Nos parece súper importante. Como les dije al comienzo, aquí todos seguimos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, entonces, y nunca paramos de aprender. Entonces, acá hay una bibliografía para que ustedes simplemente se la lleven de referencia. Y mil gracias por habernos acompañado. Esperamos que este espacio, pues, haya sido de aporte para ustedes. Tienen acá unos facilitadores asombrosos. Estos chicos que están acá conmigo son increíbles en este acompañamiento. Y, bueno, dimos todo para que el espacio fuera para ustedes de mucho aprendizaje. Mil gracias y los dejo con Anderson.
Claro, muchísimas gracias a ustedes. Este contenido aporta muchísimo, muchísimo. Entonces tenemos 5 minutos para que el público nos realice preguntas. Vamos a estar pendientes del WhatsApp y además también de los comentarios de YouTube. Entonces, esperemos un momento quien nos envía preguntas. Bueno, mientras hay preguntas, quiero como transmitir también un mensaje, y es que digamos que todo este proceso es algo que ustedes pueden vivir en su día a día. O sea, no necesariamente es que tengan que estar pensando en solucionar, dar soluciones a proyectos organizacionales, proyectos de ciudad. Es algo que realmente tú vives en el día a día y puedes estar aplicando con tu familia, con tus hijos, con el equipo de trabajo, que de alguna forma puede estar ayudando a generar como esa dinámica y hacer esa transformación innovadora de tu día a día. Entonces, es importante que también se lleven este mensaje, porque de alguna forma, como Claudia ahorita lo decía, todos somos creativos, hay que perderle el miedo a cambiar, a innovar, y no esperar a que esa una innovación sea disruptiva, una innovación sea transformadora, sino que día a día tú puedes estar cambiando procesos, formas de trabajo, formas de interactuar con las personas. Entonces, es súper importante que eso de alguna forma sea interiorizado y no esperar a que tener un proyecto grande para decir voy a aplicar Design Thinking. Entonces, hace parte como de la filosofía que queremos transmitirles el día de hoy, y que de alguna forma, pasito a pasito, lo pueden estar aplicando. Andrés, hay una pregunta que yo te la quiero dejar a ti, porque voy a decir aquí, de todos los que estamos acá, él es el que más sabe del tema, ¿listo? Hay una pregunta y así que, por favor, dale. Listo. Bueno, a mí un libro que recomiendo mucho es ese primero que está ahí, que se llama Design Thinking, Liderar el presente y crear el futuro. Ese libro es en español. Ese libro es muy enriquecedor. Realmente tiene como toda la teoría, tiene ejemplos, cómo de alguna forma lo pueden también estar trabajando a nivel, digamos que personal, o también pues a nivel como organizacional, y cómo las organizaciones también se pueden estar o se deben estar cambiando o transformando también para poder aplicar esa metodología, porque hablaban un poquito del tema de la cultura, y eso es súper importante, que para poder que esta metodología realmente funcione, pues eso debe estar inmerso dentro de la cultura de los equipos de trabajo. Entonces, creo que con ese puedes empezar. Es un libro, o sea, uno cada vez que lo lee y lo vuelve y lo lee, creo que le encuentra más cosas. Entonces, es súper interesante. Y todo el contenido que la consultora de video genera, el libro también de Change by Design, que lo escribió Tim Brown, que es el, digamos que uno de los precursores de esta metodología, lo puedes también estar leyendo. Los dos siguientes, que son Creative Confidence y Design Thinking for Business, son libros que de alguna forma están enfocados mucho más al tema de la organización, a temas organizacionales, y cómo este método puede ayudar a transformar a las organizaciones. El siguiente, que es el de Andrés, perdón, ¿sí? Es que nos están avisando por interno que tenemos que terminar. Cerrar, listo. Bueno, pero hay una pregunta de alguien de Guatemala. Él decía que herramientas para recolectar información en la fase de empatizar. Así yo rápidamente digo, a mí me gusta mucho que si es en campo, sea una entrevista con video, porque puedes ver a la persona, gestos, lo que hace, cómo se mueve, y vas a tener más información. Igual si son pues encuestas, bueno, pues es otro tipo de información que también puedes masificar. No sé si quieres aportar ahí alguna, Andrés, ya para cerrar con esa pregunta, por No, creo que cualquier herramienta, o sea, en internet puedes encontrar diferentes herramientas, diferentes formas de acercarse de alguna forma. Lo importante es poder generar esa interacción para poder entender un poco el contexto que las personas están viviendo. Entonces, vale, gracias. Es como lo más gracias principal. A todos. Anderson, puedes cerrar. Mil gracias. Feliz día. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Feliz día.
Hasta luego. Chao.